Un camión que transportaba caña de azúcar por la vía Mariscal Sucre al ingreso de Milagro sufrió un accidente de tránsito cuando uno de sus neumáticos se explosionara y este hizo que el pesado vehículo se volcara en media vía. Dicen que se le ha reventado la llanta, dice. Y por eso es que lo que dicen es que se vira. Las llantas lisas me creo que dicen que son y se vira el carro. ¿Es una curva? Claro, en la curva aquí. ¿La curva que ya viene de Mariscal Claro, Sucre? La curva viene de Mariscal Sucre ya. Aún siempre se viran aquí los carros. ¿Y el peso? El peso es lo normal. No es que ya pues, se reventó la llanta, se viró. ¿De pronto venía exceso de velocidad? No, nada, despacio. Vienen aquí en esta curva, siempre vienen despacio. Sí, nada más. ¿Qué pasó con los conductores? Por ahí está, me creo. Yo te parece que no hubo mayores cosas. No hubo nada. Sí, nada más. Afortunadamente no se registran víctimas y aunque del conductor no se conoce nada, ya que abandonó el lugar de los hechos. Al lugar llegaron elementos del cuerpo bombero para limpiar la calzada y evitar algún otro accidente. Normalmente nosotros nos encontrábamos de ronda por un evento que se encontraba en las piscinas de La Pradera. Al llegar al lugar del sector denominado Los Dos Cruces, unos usuarios, unos conductores nos indicaron que había un accidente. Al llegar al lugar del accidente nos encontramos con un vehículo volcado. Aparentemente por la explosión de un neumático, el señor había perdido pista y posterior se había volcado. ¿Sería el exceso de velocidad de pronto porque es una curva aquí? Eso de ahí no le podría decir si es exceso o no exceso porque tuvo una explosión de un neumático. Puede ser esa la causa por la cual inclusive hay unas personas que estaban en el lugar y dijeron que era un vehículo se le había atravesado, pero en realidad no sabemos cuál es la causa. Eso ya determinan los peritos. Bueno, efectivamente recibimos una llamada de parte de la central bomberil, en la cual indicaban que el 911 había dado la novedad de un vehículo volcado. Nos enviaron para hacer la limpieza de la calzada. Al momento que nosotros llegamos, vimos la novedad que usted se puede percatar y estamos esperando hasta que realicen el respectivo levantamiento del vehículo con el personal de la Comisión de Tránsito para posterior a eso nosotros realizar la limpieza debida. ¿Se trata de un vehículo que estaba cargado de caña? Sí, efectivamente, como se conoce dentro de la localidad de nosotros, los camiones cañeros. ¿Por qué habrá sido el accidente? ¿Tiene conocimiento de esto? Desconocemos. Presuntamente, en lo que se puede ver, es un posible neumático reventado. ¿Qué pasó con el conductor? Y ya cuando nosotros llegamos, lo que decían era que el conductor ya se había retirado del punto. ¿Salió herido algo, alguna otra persona? Desconocemos si habrá habido heridos, porque ya cuando llegamos estaba toda la novedad así como la ve. Estamos esperando, como le indiqué, para poder realizar la limpieza de nosotros. Un informe de Karina Sarabia para Telemilagro Noticiero La Verdad.